Damos la bienvenida al excelentísimo señor don José Mujica, presidente de la República Oriental del Uruguay, en su primera visita oficial a España. Gracias por estar hoy aquí con todos nosotros. Uruguay y España tienen en común múltiples afinidades que enriquecen nuestra identidad colectiva y hunden sus raíces en siglos de historia. Formamos parte con otros 20 países hermanos de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, uno de los grandes espacios del mundo interdependiente y globalizado de nuestros días. Por ello, hoy no solo tenemos la alegría de recibir al más alto representante de un pueblo amigo, sino que nos honramos de tener con nosotros al jefe del Estado de un país con el que compartimos estrechos vínculos familiares y también sólidos valores democráticos. Efectivamente, son los firmes principios que nos identifican como sociedades comprometidas con la democracia, la libertad y la justicia, los que refuerzan aún más nuestros lazos y nuestra voluntad de trabajar juntos. A este respecto, no puedo dejar de recordar con especial cariño y emoción el primer viaje que la reina y yo realizamos a vuestro país hace justamente 30 años. En aquella ocasión, señor presidente, se pusieron claramente de manifiesto la concordancia de valores entre nuestros ciudadanos y la madurez y el sentido cívico del pueblo uruguayo que supo conquistar las más altas cotas de libertad. Son muchos los españoles que en las últimas décadas han ligado sus destinos personales y profesionales a los de vuestro país. Nosotros nos sentimos orgullosos de su contribución al mayor progreso de Uruguay. Al tiempo que, señor presidente, agradecemos de corazón a la nación uruguaya su generosidad al acogerlos con tanta hospitalidad. Se trata de un agradecimiento que hoy quiero renovar porque no son escasos los españoles que en la actualidad se dirigen también a vuestra patria en busca de más amplios horizontes y oportunidades. Tened por seguro que su aportación, como la de otros españoles en el pasado, redundará en beneficio de Uruguay y de las relaciones entre nuestras dos naciones. Junto al esfuerzo y la aportación de estos compatriotas, deseo subrayar también la presencia pujante de muchas empresas españolas que invierten en vuestro país, dinamizando su economía y aportando riqueza. Hoy son más de 80 las firmas españolas que crean empleo en Uruguay, representando al mismo tiempo una inversión acumulada de más de 3.000 millones de dólares. No podemos olvidar que, aun a pesar de la actual crisis económica y financiera, España sigue siendo el décimo inversor mundial y el segundo en la región iberoamericana. Señor presidente, Uruguay conmemora actualmente el segundo centenario de las instrucciones del año 13, relevante texto de la historia de vuestro país en los inicios de su camino hacia la independencia. Se trata de una celebración que tiene lugar además en un año en el que Montevideo asume la capitalidad iberoamericana de la cultura, tomando el testigo que recogió de su ciudad hermana Cádiz. Tengo la seguridad de que estas celebraciones y efemérides lograrán el alcance y el éxito que sin duda merecen. Con el deseo de que la intensa y exigente agenda de vuestra visita a España constituya el mayor de los éxitos, quiero proponer junto a la reina y los príncipes de Asturias un brindis por vuestra aventura personal, el progreso de vuestro gran país y la amistad entre nuestras dos naciones. Muchas gracias, señor presidente. Su Majestad, permítame desde el fondo de mi cultura de paisano, que piensa en castellano,
que tiene sus reliquias históricas en los avatares de este país y que pertenece a las corrientes de pobres, descendientes de inmigrantes que un día cruzaron el océano para construir esperanza. Mi pequeño país, el tajo de un parto doloroso en las luchas por la independencia. Parto con mucha crueldad, con mucha injusticia, porque así son las construcciones humanas. No puede olvidar, ni debe olvidar de dónde viene, porque tampoco sabrá a dónde va. La verdadera cultura la transmiten las mujeres, en los hogares, en las comidas, en las costumbres llanas, en el modo de ser. Pertenezco a un país refugio que recibió oleadas de inmigrantes. Esa inmigración nos hizo país, nos dio oficio, nos dio costumbre, nos dio apellido y naturalmente. No se vive de historia ni de nostalgia, pero no se puede enterrar ni la historia ni la nostalgia. Estamos en otro mundo globalizado, cada día más, porque las fuerzas productivas se han desatado creando una civilización que tenemos idea de dónde viene. No tenemos muy claro hasta dónde va. Nuestras economías, si no crecen, es el terror. Pero para que crezcan hay que multiplicar los consumos, fuere como fuere. A posteriores se nos desatan crisis ecológicas. Después, porque consumimos y devastamos la naturaleza, tenemos que gastar toneladas de plata en arreglar las consecuencias ecológicas. No es tan racional nuestra humanidad. Hay momentos que damos la impresión de que funcionamos como aprendiz de brujo. Pero los gobiernos tenemos corto plazo. No tenemos tiempo, estamos sometidos a los eventos electorales. Tenemos que tener realizaciones inmediatas porque perdemos los votos. Y el mundo está pidiendo una gobernanza de carácter global y es imposible ponernos de acuerdo. Enterramos la OMC y enterramos todos los intentos de acuerdos internacionales y nos estamos refugiando en pactos y en acuerdos más o menos zonales. Ustedes son el intento más fantástico. Es la primera integración en la historia de la humanidad que no se hace con bota militar. Ha habido muchas integraciones, el Imperio Romano fue una integración y otras. La China actual es descendiente de un fenómeno de integración. Pero es la primera vez que hay intentos de acuerdo entre Estados y culturas distintas de construir unidades mayores. Miramos a Europa como un ejemplo, desde allá del sur. Nosotros estamos empantanados en un Mercosur que está lleno de defectos, pero como la comunidad, menos mal que está. Mucho peor sería que no estuviera en el mundo de hoy. Entonces este proceso es hacia adelante y le tenemos que pedir a España, a su influencia moral y ética, a su influencia como gobierno. No se olviden de América. Hay un partido que se va a jugar en el rumbo futuro entre el destino de América del Sur y el destino de África. Allí hay reservas portentosas. No hay que mirarlos como son hoy, como una foto. Hay que mirarlos como lo que propende desafiante hacia el futuro. Ustedes tienen que marchar y probablemente se vayan a tratar de juntar en derredor del Atlántico. Pero está el Pacífico y hay otros seres mitológicos. Hace poco estábamos en Chile. El conjunto de países eran más o menos el 30-35% de la economía mundial. 60 gobiernos, 60 parlamentos. Pero del otro lado del océano,
había otros 30 que tiene un parlamento y un gobierno solo, que manda y decide. Si no se acuerdan de nosotros en ese sistema de políticas y alianzas, y si nosotros no tenemos la inteligencia de darnos cuenta, inevitablemente la fuerza de los hechos nos llevará para otro lado. Nuestra cultura, nuestra historia, nuestra tradición, nuestra lengua, todo nuestro pasado está con Europa. Ha estado siempre. No puede ser de otra manera, porque ¿de dónde venimos el grueso de los latinoamericanos? De los barcos. Pero debe de llamarle la atención, y ustedes que lo pueden transmitir, el primer cliente de Brasil se llama República Popular China, el primer cliente de la Argentina se llama República Popular China, el de Paraguay, el nuestro.